Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're a thin standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Ahora estamos aquí, estamos de visita en el Parque Ecológico Chipinque, ubicado aquí en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Estamos aquí con, bueno, estoy aquí con mi hermano, saludo a todos. Hola, buenas tardes. bien decente. Ah, con la nariz bien roja. Y bueno, no, hay muchos lugares para visitar aquí Chipinque. Vamos a ir al Pinal, a uno de los lugares más altos. Y bueno, a un lugar, ya saben que me gusta mucho la historia, a donde quería ir, a la casa del general Almazán, que va a ser nuestro destino. Ya después, si les gusta este video, pues ustedes me pueden comentar aquí en la caja de comentarios y decirme a otros lugares de aquí de Chipinque, perdón, que quieren que vaya. Por ahora nuestro objetivo es la casa del general Almazán, así que vamos a buscarla y caminar demasiado. Bye. No. Bueno, ya estamos en uno de los tantos lugares empinados que tienes que ir caminando con mucho cuidado, porque si el de adelante se cae, se va al de atrás y así sucesivamente hasta que mueran todos. Ay, Diosito. Ok, bueno, estamos aquí y te dan muchas ganas de gritar porque pues estás solo tú, ¿verdad? Entonces voy a gritar. ¡Movimiento Ciudadano! Oye, esa gente sí habla, apoya, en serio. Uy, güey. Vamos. Oh. No manches, ya se cansaron. Estamos esperando. Ah, ok. Estoy muy lento. Hay alguien atrás de ti, güey. No es cierto. Cada que vamos avanzando se ven los paisajes super chidos. Este que parece de Jurassic Park. Vean nada más. Oye. Si me caigo me muero fácilmente. Vean, no manches, mi casa, güey. No, no sé. Mi mamá, güey. Mi mamá, güey. Hay que seguir caminando. Seguir con nuestro camino. Adiós. Bueno, qué hermoso. Y después de caminar más, y de grabar unos animales que se nos podrían aparecer para saludarnos o para mordernos, encontramos un letrero. Ahí, cerquitas, súper cercas. Ay, el gritote, están matando a alguien allá. De la casa del general Almas. Vean eso. Ya después de caminar un buen, estamos aquí con mi primo, que ya lo presentamos como 10,000 veces. Ya por fin hemos llegado. Allá está arriba, véanla. Y lo chido es que, bueno, con este clima, que estamos como a 4 grados, 3 grados, no sé, no hay nadie. Vean, está todo solo. Así que vamos para allá. Pero antes de entrar a su casa, déjenme platico sobre un poco de la vida de este personaje. Juan Andreu Almazán nació el 12 de mayo de 1891 en una localidad del estado de Guerrero. En 1907 ingresó a la Escuela de Medicina de Puebla, donde empezó su militancia política contra la dictadura de Porfirio Díaz. Trabajó activamente por la candidatura presidencial de Francisco Madero, que pretendía impedir la reelección de Porfirio Díaz. Al comenzar la Revolución Mexicana, se unió al bando revolucionario abandonando sus estudios de medicina, que no terminaría nunca. Entabló amistad con Emiliano Zapata y por eso pasó de ser maderista a ser enemigo del gobierno de Madero.
Posteriormente se unió a las fuerzas del presidente Victoriano Huerta, por lo que fue considerado como un traidor a la revolución. Caído Huerta, luchó contra el presidente Venustiano Carranza al lado de Zapata, con quien ya se había reconciliado. Después en el bando cardenista y finalmente de Pancho Villa. En su candidatura presidencial, el 25 de julio de 1939, presentó ante la opinión pública un documento postulándose como candidato a la presidencia de la República en las elecciones del siguiente año. Él era considerado el candidato de la derecha política contra el candidato del gobierno de Lázaro Cárdenas, el general Manuel Ávila Camacho. La campaña fue muy violenta y polarizante. El día de las elecciones federales, el 7 de julio de 1940, pandillas de matones al servicio del gobierno de Cárdenas, armados con ametralladoras Thompson, recorrieron las casillas de votación disparando contra las filas de votantes, entre los que predominaban las personas con distintivos de la campaña almacenista. Luego procedían a robar las urnas electorales y a destruir las papeletas con los votos al favor de Almazán, reemplazándolas por votos de Ávila. El 15 de agosto de 1940, el Colegio Electoral calificó las elecciones y declaró ganador a Ávila Camacho, con 93.8. Ya para acabar la historia, se retiró después a la vida privada como un próspero empresario. Murió en 1965 y fue enterrado en el Panteón del Tepeyac de Villa de Guadalupe. Ahora sí podemos entrar, vamos. ¿Le entramos, mijo? ¿Jugar? ¿Vamos a entrar? Solamente, cerró. Y estando aquí como que te teletransportas a aquella época. Vamos a entrar, vamos a identificar las partes de la casa. Esta es... Bueno, esta es como que esta es la sala de estar. Ahí está la chimenea. Tiene la pantalla. Vamos para acá, a este lado. Era más como que un cuarto y el baño, imagínate. Sí, las ventanas protector. Este que era como un cuarto de closet o algo así, ¿no? No, esto es el baño. El baño. Escucho algo muy raro. Kike Farway. Take me far away. Take me far away. Upcoming. Sí, como que era el... Tipos cuartillos de closet, ¿no? Oh, no, aquí está. ¡Oh, shit! ¿Pila? 20 de pila. La tina. Vamos, que hay ahí. Coaches. ¡Qué tenebroso! Un cuarto nomás. Las ventanas. Wey, me asustaste, menso. Está súper grande, ¿verdad? O sea, no.
En ese momento, mi celular por arte de magia se apagó, ya no quiso grabar hasta esta toma. Y después grabamos con el celular de mi primo. Es la misma, es el mismo recorrido. Bueno, acá está más fácil y acá te van a doler más las piernas, va subiendo. ¿Ustedes dicen cuál? No, pues acá son 2 kilómetros y acá ni uno. Es mi muchacho. Bueno, vamos pues por acá. Llamero, llamero. ¡Allá vamos! Ciudad Viridian. ¡Yo viajaré! Entonces, cada vez que caminamos hacia el Pinal se nos hacía eterno. Prácticamente pasábamos como unos 45 minutos caminando hacia arriba, con el dolor de todas las piernas, y parecía como el camino de la serpiente. Nunca encontrábamos el final. Y en ocasiones teníamos que sentarnos a descansar, porque la verdad nos dolían todas las piernas, ya que elegimos el camino de los pro. Y bueno, pensamos que se nos iba a hacer fácil, pero no, la verdad te duelen mucho las piernas porque es de subida todo el rato. Así que, no sé, cada 15 minutos nos sentamos porque nos dolían las pompas. Teníamos un futuro, o sea, teníamos una mente de que, ok, duele, pero vamos a estar muy nalgones. Y así, era lo que nos motivaba a seguir adelante. Y ya por último llegamos al Pinal. Vean cómo se ve todo el panorama. La verdad nos estamos echando para atrás, pero cada rato nos motivamos a que ya nos falta poco. No veíamos a ninguna gente, así que por eso nos agüitaba un poco. Pero entre los tres nos echamos ánimo y finalmente logramos llegar a nuestro objetivo. Primeramente nuestro objetivo era la casa del general, pero ya como les comenté, decidimos ir al Pinal. Estaba un poco retirado y un poco cansado, pero al final lo logramos. Solo que era un poco tarde, ya eran las 5:50 de la tarde. Buenas noches. Buenas noches. Estamos perdidos. Cuidado con el lodo, güey. ¡Ah, la verga! ¿Qué pedo? ¿Qué? Se va a apagar. No sé, la cámara no quiso la flash. Este fue el último video que se grabó con el celular de mi primo. Eran aproximadamente las 6:50 de la tarde y ya estaba todo oscuro. Así que, pues cuando se apagó el celular de mi primo, nos quedamos sin alguna comunicación y sin luz ni nada. Solo alcanzamos a hacer una llamada, ya más después que se le prendió el celular, pero se la apagó de volada. Llamamos a mi mamá y la mortificamos toda. Ella llamó a los guardias de Chipinque para que fueran por nosotros. Nosotros caminamos 2 horas casi entre toda la oscuridad, sin nada. Una lucecita que tenía solo alumbraba lo mucho 1 metro, y la verdad teníamos un espacio súper chiquito para caminar los tres, y al lado está el barranco y al lado no veías nada, o sea que caminamos muy despacio, nos perdimos, nos dio un poco de miedo, pero sobrevivimos gracias a que a dos personas que sus nombres Eric Araiza y Arturo Abrego, que son alpinistas del grupo CAE, si no mal recuerdo. Y bueno, ellos nos ayudaron, nos guiaron ya para la caseta donde habíamos empezado todo. Y pues bueno, ya estamos vivos. Pensamos que nos iba a comer un oso o algo así de... O esas personas que salen en Caminos del Terror, pero no, nos fue muy bien. Así que esa fue la historia. No la contamos ni la publiqué en el Facebook porque después iban a pasar problemas, como mi primo es de visita. Estaba de visita, me iban a echar la culpa a mí, que de que los perdí y no me quise meter en problemas. Así que esa fue toda la historia. Si quieren que vaya y vuelva a ir otra vez y suba hasta lo más alto, pues solo comenten. Y espero les haya gustado el video, son otras de las historias locas. Ahora no sé dónde voy a ir, si voy a ir a las grutas como ya les había dicho antes, o volver a ir acá, pero a subir hasta el cerro. Hasta lo más alto, pues. Pero ustedes me dicen, saludos y nos vemos. ¿Cómo se escucha mi micrófono? Bien loco. ¡Vamos! ¡Bye!